Bienvenidos a Calibo y Crónicas, el programa que descubre las historias de nuestra región. En la primera crónica mostraremos la historia del Colegio La Fontaine, que está sembrando bilingüismo en la ladera de Cali. Veamos la historia. En su infancia, los hermanos Adarley y Lilibet y Manrique no contaban con el recurso económico para aprender el idioma inglés. Por tal razón, al crecer, ambos se formaron como docentes bilingües y decidieron volver a su comuna para brindarle a las nuevas generaciones la oportunidad de aprender la lengua universal a temprana edad. María José Marmolejo, de cuarto grado, es una de las participantes de este proyecto educativo. My name is María José. I live in Siloé with my father, my mother, and my sister, uncles. My favorite sport is roller skate. I love pizza. Andrés Camilo Ríos, estudiante de quinto grado, contó por qué es tan importante para un niño de la ladera de Cali esta oportunidad. Muchos niños no tienen la oportunidad de estar en un colegio bueno, no tienen la oportunidad de aprender inglés y no tienen mucho dinero. Es muy bueno aprender inglés ya, porque si viene un extranjero uno le puede ayudar, o también cuando uno va a otro país, también uno puede aprender el idioma del otro país y para que se pueda comunicar por si se pierde y para pedirle ayuda a otras personas. María José y Andrés mencionaron algunas de las actividades que más disfrutan de la clase de inglés. Lo que me gusta de la clase de inglés es cuando cantamos con el profe Lili, escribimos, hablamos y muchas cosas más. Cantamos, cuando aprendemos todos, cuando jugamos. Y porque algunas veces hacemos actividades chéveres, hablando en inglés, jugamos con algunos juegos de mesa. Esta institución educativa cuenta con 12 docentes de planta, de los cuales 8 habitan en la Comuna 20. La experiencia ha sido fantástica. Hay muchas experiencias que uno como docente comparte con los niños y los niños comparten con uno. Entonces, a raíz de todas esas experiencias vamos construyendo una nueva expectativa de vida para estos niños que a largo plazo van a tener un mejor futuro si se proyectan y se programan con un aprendizaje basado en el inglés. Y con el inglés que nos abre puertas y oportunidades para la universidad, para otros países, para otros trabajos. Entonces, muy bendecida de trabajar en esta comunidad, con estos niños y en esta institución. Por otro lado, Marmolejo relató lo que perciben sus padres al verla hablar el idioma universal. Mis padres me dicen que voy a prosperar con ese tema, que puedo ser profesora aquí y que soy muy buena en el inglés. Cuando iniciaron este proyecto académico hace 5 años contaban con 45 alumnos. Actualmente tienen 174 estudiantes y esperan con el tiempo expandir su infraestructura y así albergar a toda la población infantil de la ladera de Cali. Al regresar de comerciales, Lilibet y Manrique, cofundadora y directora de la institución, mencionará el significado que tiene este colegio en esta zona de la ciudad. Nueve maestrías, 23 especializaciones, matrículas económicas y la mejor ubicación de la ciudad hacen de la Universidad Santiago de Cali la mejor opción para ser un profesional más competitivo. Informes, PBX 518-3000, exenciones 438 y 486. Inscríbete ya en posgradosusc.edu.co. La ruta más corta al éxito está en Posgrado de la Santiago, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Sea más competitivo en el campo de las tecnologías de la información. Matricúlese en la maestría en informática de la Universidad Santiago de Cali. Informes, PBX 518-3000, exenciones 486 y 438, inscripciones en posgrados.usc.edu.co. La ruta más corta al éxito está en un posgrado de la Santiago, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
La energía es parte fundamental del desarrollo económico y sostenible del mundo. Matricúlate ya en el nuevo programa de Ingeniería en Energías de la Universidad Santiago de Cali y mejora la producción de cualquier organización. USC, 60 años siendo los mejores. Encuentro Internacional de Narradoras Orales. Ellas cuentan del 2 al 6 de marzo del 2020. Países invitados: Argentina, Ecuador, Venezuela, España y Colombia. Info 518-3000, extensión 501. Síganos en Instagram. Ellas-cuentan 2020. Invita Universidad Santiago de Cali. Estamos en proceso de acreditación institucional. Somos calidad. Somos USC. Para lograr la universidad que todos queremos, transformación y buen gobierno. Estamos relatando cómo un colegio con énfasis en la enseñanza del idioma inglés está creando nuevas oportunidades en la niñez de la Comuna 20. Continuemos. Lilibedi Manrique, cofundadora y directora de la institución, mencionó el significado que tiene este colegio en esta zona de la ciudad. Defino el Colegio La Fontaine como una escuela global, pero comunitaria. ¿Por qué comunitaria? Porque nos parece muy importante empoderar a la misma comunidad para que sean agentes de cambio, y por eso nuestras maestras, nuestras docentes, son habitantes de la misma Comuna 20. Y eso hace pues que sean las mismas personas de la comunidad trabajando para su propia comunidad. Hacemos muchas actividades que involucren también a las familias del colegio. Y finalmente nos parece que el Colegio de La Fontaine es una iniciativa comunitaria o de ciudadanía también, porque muchas personas estamos aquí hoy gracias al apoyo de tanto de ciudadanos de a pie como de organizaciones locales que nos han apoyado. Por ejemplo, tenemos el apoyo de la Fundación Educambio, que ha sido muy importante porque tiene a 33 niños becados en el colegio. Hay un programa de becas que tiene Educambio, y también nos dotó una biblioteca con el mayormente con libros de inglés para los niños del colegio, y que en el futuro también será una biblioteca abierta a la comunidad. Por ejemplo, la Universidad Autónoma nos dotó la sala de sistemas, y gracias a ellos pues vamos a tener las clases de TIC en el colegio. También tenemos el apoyo de la Universidad Santiago de Cali desde el área de fonoaudiología y psicología, y son servicios súper importantes para nuestros estudiantes. También a la Universidad Católica y la Universidad Cooperativa de Colombia. Con la organización IESEC tenemos voluntarios internacionales que nos acompañan por 6 semanas en el colegio. El buen aprendizaje que han tenido estos menores de edad es la metodología que han trabajado sus docentes. La enseñanza del inglés se hace de una manera activa, es una experiencia. Entonces, los niños no se les dice cuáles son las reglas gramaticales, hacemos más oral que escrito. Y a través de canciones, de juegos, de interacción, mucha conversación. Es lo que se llama el enfoque comunicativo de la enseñanza de lenguas, y hacemos proyectos en los que ellos se involucran de manera activa para que el vocabulario y todo se le haga parte ya de su rutina, pero sabiendo que ellos los tenemos 6 años desde transición hasta quinto, y llegan a quinto con un nivel conversacional de inglés. ¡Caterpillar! Eat. Y contamos con ayuda de voluntarios extranjeros que nutren la parte intercultural en la clase de inglés. Entonces tenemos personas de China o de Suiza o de Alemania, de Francia, que han venido al colegio a compartir el idioma y su cultura también natal con nuestros estudiantes. Por el buen trabajo realizado con la niñez de la Comuna 20, este colegio ha obtenido varias premiaciones. Hemos tenido reconocimiento nacional e internacional. El primero fue en el 2016 con la iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas, que trae 250 jóvenes de Latinoamérica y el Caribe a Estados Unidos por 5 semanas para formarse en temas de emprendimiento y liderazgo, y nos escogieron a nosotros. Es una iniciativa del presidente Barack Obama. Luego, en el 2017, ganamos el premio Recon Colombia, que nos dio Capital Semilla para abrir un makerspace dentro del colegio.
porque estamos estudiando la metodología STEAM para implementarla en el colegio. Y el año pasado recibimos el premio de innovación social en la categoría educación de la Fundación Bolívar da Vivienda. Al ver los resultados que han tenido en tan corto tiempo con los estudiantes, la directora desde ya habló de los futuros proyectos que tienen en mente. Nosotros soñamos que Colegio La Fontaine amplíe su cobertura, no solamente en número de niños, sino también en la oferta educativa hacia la secundaria. Porque si vemos todo el progreso que tienen hasta quinto de primaria, pues queremos acompañarlos en su vida adolescente y ya jóvenes, y poder decir que nuestros niños están ganando becas en el exterior para ir a estudiar sus pregrados, o que están teniendo más oportunidades gracias al inglés, porque el inglés es eso, es una herramienta que te da más oportunidades para la vida. Por otro lado, nos gustaría mucho que Colegio La Fontaine se convierta en un modelo a seguir para instituciones educativas de nuestra ciudad y, por qué no, de nuestro país. Ya recibimos llamadas de personas de Santa Marta, de otros lugares de Colombia, que nos dicen: yo quisiera tener un Colegio La Fontaine en mi ciudad. Entonces, nuestro objetivo a largo plazo es que sea un modelo de educación innovadora y replicable en diferentes ciudades de nuestro país. Con el apoyo de los voluntarios, esperan en pocos meses iniciar con la comunidad académica la enseñanza de nuevos idiomas como el francés y alemán. Sección Panorama, con el patrocinio de Crecer en Familia. Pon tu fuerza en la unión familiar. La Universidad Santiago de Cali, bajo la política de transformación y buen gobierno, realizó la inauguración del TUSAC, espacio diseñado para que estudiantes y externos puedan realizar todas sus actividades culturales y artísticas. Bueno, el TUSAC es realmente un espacio conmemorativo a los más de 50 años de trabajo en la parte de las, todo lo que es el arte escénico dentro de la Universidad Santiago de Cali, que ha sido muy representativo no solo dentro de la comunidad universitaria, sino también a nivel nacional e internacional. Se convierte en un escenario fundamental en la formación. Hay estudios ya científicos que dicen que el porcentaje más alto en la formación de un estudiante es el escenario, donde está el espacio. El teatro cuenta con un aforo de 90 sillas, cabina de sonido y control, camerino, depósito de utilería, sistema de iluminación escénica LED robotizada y sistema de climatización de última tecnología. Este teatro nos sirve mucho a nosotros, la parte de cultura es excelente para poder realizar nuestros bailes, nuestros shows, también de alguna u otra forma beneficiar al grupo por si necesitamos algún aporte, y aquí podemos realizar muchas actividades, entonces es algo que nos ayuda y nos beneficia mucho. La Universidad Santiago de Cali pone a disposición este espacio para que los estudiantes, docentes y personal administrativo puedan tener un escenario para el entretenimiento y la cultura. Continuamos en Cali Hoy Crónicas, descubriendo las historias de nuestra región. Isa La Roca es una trombonista francesa que ya hace un buen tiempo abandonó su tierra para explorar el mundo a través de la música. En ese andar y tras la pasión por los sonidos negros de la salsa, llegó a la sucursal del cielo. Veamos la historia. Isabel Rock, mejor conocida como Isa La Roca, es una mujer francesa oriunda de París, la ciudad luz, donde se topó sin esperarlo con la pasión que sería el amor de su vida. Fue así una casualidad, la verdad, que yo la música, yo no, nunca he pensado ser músico en mi vida. Fue algo que me llegó a mí y yo digo que Dios me lo puso en la mano para algo, para una misión. Entonces yo empecé a los 7 años, pequeña. Se ha paseado por distintos estilos como el reggae, el funk o el jazz, pero siempre llevada de la mano de los ritmos africanos que la cautivaron desde el principio. Yo vivía en París y en las afueras de París hay mucha mezcla de culturas y hay muchos africanos, muchos árabes. Muchos africanos, o sea, a mí me tocó compartir mucho con los africanos. Entonces desde temprano empecé a tocar música africana con ellos. Hasta que yo viajé a África, me quedé un tiempo allá, que yo fui de vacaciones y me quedé, que no me quería ir. Y pues ese viaje fue un momento muy importante en mi vida porque entendí muchas cosas y entre eso entendí que no había fronteras, que es que yo entendí que yo era negra allá en África.
Cuando Isa se topó con el trombón, cual apasionados amantes se sella en sus manos y en sus labios el idilio con el instrumento que la acompañara hasta nuestros días y la salsa como el género que la llevaría a recorrer el mundo. Yo fui para Venezuela con el papá de mis hijos y allá nos separamos. Y él se fue para Francia y yo me quedé con mis hijos, criando a mis hijos yo sola en Venezuela, feliz, de verdad, muy feliz. Y una tremenda escuela para la música. Luego de ganarse el respeto musical, Isa con su trombón ha sido parte de orquestas venezolanas como las de Orlando Guatuzzi y Cheo Linares. Ha tocado con Guajeo de Alfredo Naranjo, Orquesta Tocún, Grupo Herencia, entre otros. Ha acompañado a renombrados cantantes como Cheo Feliciano, Andy Montañez, Rodrigo Mendoza, Wilmer Lozano, Frankie Vázquez o Roberto Lugo. Así ha brillado en escenarios de países como México, Colombia, Venezuela, España, Francia, Inglaterra, Holanda, Cuba y muchos más. Porque sobre todo en la salsa, que es una música muy machista, que es, yo digo, la salsa es música de hombres, porque es una música que se toca duro, ¿sí? O sea, para mí es una música de hombre, y si una mujer la quiere tocar, que me parece excelente, que podemos tocarla también igualmente de bien que en los hombres, pues hay que tomar la responsabilidad de tocarla como se debe tocar. No ha sido siempre fácil. Yo logré que me respetaran, pero al principio siempre es difícil porque, bueno, la mujer siempre tenemos que encararnos eso de que tenemos que ser inferiores y que no podemos y que nos meten eso y puede ser una lucha, ¿no? Siempre. Al principio cuando llegué a Venezuela, que empecé a tocar con las bandas allá, ya había un trombonista que era mi amigo, mi hermano, pues al principio me daba la espalda en la tarima cuando tocaba conmigo, cosas así, ¿no? Que es un poco fuerte, pero bueno, yo aprendí a amarlos, a quererlos y a darle tiempo para que... Y al final todos terminamos queriéndonos, la verdad. Son estupideces de género que, no sé, miedo, yo creo que es más bien miedo a nosotras que tienen ellos a veces que... Bueno, yo tengo un sonido más callejero porque yo empecé a tocar música en la calle, no sé, yo por eso yo no tengo formación académica. Yo empecé una banda marcial pequeña tocando en la calle y de oído, así, por eso yo todos los fines de semana de pequeña yo tocaba en la calle, así, por eso el sonido fuerte que tengo viene de allí, ¿no? O sea, la gente le impacta bastante ver una mujer que toca como un tipo, me dice, ¿cómo es que tú tienes un tipo adentro? Ser mujer, ser trombonista y ser madre es una combinación bastante interesante, sin que esto quiera decir que sea una tarea fácil. Los dos hijos de Isabel han caminado de la mano con ella. Yo creo que para ellos es un privilegio, primero porque tienen esa vida de conocer muchas cosas a través de mí, ¿no? Me acompañaron mucho, ahora ya son más grandes y ya no me quieren acompañar. Pero ellos pasaron muchas horas conmigo en ensayo, en concierto, en viaje, de la barriga a dando teta, tocando. O sea, ellos han vivido conmigo, para ellos es algo como natural, ¿no? Pero fíjate que ellos no quieren ser músicos. O sea, es que ellos me ven el ritmo del músico, de afuera parece, ay, qué chévere, pero no es fácil. El día a día de ser madre de familia y tocar de noche y llegar de madrugada y tener que ir a cocina, llegar a cocina y eso, pues. Pero mis hijos, gracias a ellos, ellos me ayudan mucho y somos como un equipo, comparto mucho con ellos, la verdad. Eso es el momento más sagrado que tenemos nosotros los músicos, la suerte de vivir, ¿no? Me parece que es un privilegio y es yo podría decir que a veces es hasta orgásmico. Es que lo que vivimos entre músicos, la conexión con el público, o sea, la energía, a nivel energético es algo impresionante. De verdad que yo siempre, a veces da ganas de llorar o sea, emocionalmente fuerte. Muy fuerte, siempre es algo, el público lo siente, o
No, la energía es algo mágico. Yo defiendo eso y me encanta, yo no me canso de vivirlo. Mientras las tarimas se engalanan con la presencia de Isabel en sus tablas, el mundo y la cultura comprenden que para mujeres como ella, con la fuerza que le enseñó la calle y el recorrido que la ha hecho grande, el género no tiene nada que ver. Al regresar de comerciales, el experto músico salsero Germán Ruiz nos habla sobre el tema. Controlar y prevenir el impacto ambiental es tarea de todos. Inscríbete en la nueva especialización en control de la contaminación ambiental de la Universidad Santiago de Cali. La ruta más corta al éxito. Informes. PBX 518-3000, extensiones 486 y 438. Inscripciones en posgrados.usc.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. La Universidad Santiago de Cali cuenta con la única maestría en química industrial de Colombia. Matricúlate y conviértete en un profesional más competitivo. Informes. PBX 518-3000. Extensiones 486 y 438. Inscripciones en posgrados.usc.edu.co. La ruta más corta al éxito está en un posgrado de la Universidad Santiago de Cali. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. El dominio de un segundo idioma puede incrementar hasta en un 50% tu salario. Aprovecha esta oportunidad y mejora tus posibilidades de empleo e ingreso salarial. Matricúlate en la maestría en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés. Informes. PBX 518-3000, extensión 486, inscripciones en posgrados.usc.edu.co. Universidad Santiago de Cali, 60 años, siendo los mejores. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. En la Universidad Santiago de Cali formamos líderes para potenciar campeones. Matricúlate ya en el pregrado de Licenciatura en Educación Física y Deportes. Universidad Santiago de Cali, 60 años, siendo los mejores. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Estamos en proceso de acreditación institucional. Somos calidad. Somos USC. Continuamos con la historia de Isa La Roca, una trombonista francesa que ha recorrido el mundo con reconocidas artistas de la salsa demostrando su fuerza y talento con este instrumento. El músico percusionista Germán Ruiz nos habla al respecto. Cabe descifrar que cuando se constituye ya el término salsa para descifrar esta gran combinación de ritmos latinos, ya la mujer tenía una representante, o no solamente una, tenía varias representantes, pero en cabeza de una que se hizo más visible. Hablemos de la señora Celia Cruz. Recordemos que ella desde la década de los 50, con la Sonora Matancera, que aún no se conocía con el término salsa, ya era una estrella. Cuando se funda en la década de los 60, el término salsa, que se convierte en un género musical, ella sigue abanderando y representando a las mujeres, abriéndole puertas en un género musical latino que, pues, aparentemente era solamente ejecutado por hombres. Obviamente, por el hecho o la condición de ser mujer, trata uno de acostumbrarse a un trato diferente, valga la redundancia. Las mujeres instrumentistas, pues obviamente son vistas con esa delicadeza. Para citarte ejemplo, una mujer que toque instrumentos percutivos, instrumentos de viento, donde la embocadura también requiere mucho empuje, mucha fuerza. Nos encontramos el caso especial de Isabela La Roca, que fue compañera mía en la orquesta de Roberto Lugo. Es una mujer que toca muy bien su trombón, un trombón estilo Willy Colón, rajado, fuerte. Y la experiencia que vivimos con ella fue obviamente al comienzo a la expectativa, ¿no? De verla, me acuerdo que el primer baile que ella la llevaron fue un festival que realizan en el Cauca, en los Cañas Dorsales. Y ella fue invitada por Roberto y por Laura y tocó un tema. Y todos nos quedamos viendo en la banda como así, bueno, ¿y esta qué? ¿Cómo así? Y verdad, escuchamos un sonido fuerte, agresivo, y nosotros dijimos, wow, tremenda madera. Y a través de ese recorrido, cuando ella ingresa a la orquesta, pues ya empiezo a conocerla como persona, excelente persona, y como músico extraordinaria. Entonces,
cabe resaltar de que ese perfil de la mujer instrumentista se codea o está a la par de cualquier, hablando del otro género del hombre, están a la par y podemos convivir en medio de una tarima. La música, la salsa, no discrimina género, edades o procedencias. Solo exige un gran talento y desbordar la pasión por sus ritmos y sonidos, tal y como lo hace La Roca, que cada vez que toca, deja el alma en la tarima. Hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook como Cali Hoy Crónicas y en Twitter como @CaliHoy1. También pueden revivir todas las historias anteriores encontrándonos en el canal de YouTube CEPA FCP. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Cali Hoy Crónicas. Periodismo con sentido social.